Para conocerla. Por acá viniendo, mamita. Hola, hermanita. Hola, hermanita. Soñaba, papito, que vas a venir. Esa vida. Me alegra mucho, te digo. De verdad. Ay, papá. No llores, mamita. No me enseño, te digo. Mucho, no me enseño. Y yo por eso te digo. A mi hijo mucho me extraño. ¿Sí se acuerda de mí, diga? Esa vida. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas, buenas. Por acá, visitando. Por acá, haciéndole un presentito, tita. No será grandeza, dijo una pequeñez. Por acá estamos. ¿Siguen hilando la roquita? Sigo hilando. Vamos a ir a visitar a nuestras mamitas, a la comunidad de Mazintranca de la tierra que nos vio nacer, a Chalamarca. Carlos, ¿cuántas horas tenemos que viajar hasta allá? Son 2 horas aproximadamente, de acuerdo a lo que está en la carretera. Pero ya vamos en camino, rumbo allá a la zona, ¿no? Rumbo. Estamos acá en la comunidad de Rojas Pampa, ¿no? Efectivamente. Así es. Y entonces, amigos, nos vamos. La luz de la mañana lo has visto alumbrar. Y a lo lejos, y a lo lejos yo oía. Eleve murmullo del agua del mar, del agua del mar. Huérfano errante desde mi cuna, es mi fortuna la soledad. Huérfano errante, pobre y proscrito. Ya estamos acá en nuestra comunidad del Nuevo Oriente, en esta parte, y como nosotros producimos también las flores acá, ya estamos acá para el adorno, acá, ¿sí? Para darle nuestras mamacitas. Pues. Ahí están. Rositas frescas. ¿Hala? Ahí está. Amarillas, ¿no? Bien bonitas, ¿sí? Hola, Carlos. Sí, amigos, 3 horas de camino, ya estamos acá ya para el adornito, para dar las cositas, que quede todo perfecto. Ya estamos acá en la comunidad Nuevo Oriente, que pertenece a nuestro distrito de Chalamarca. Estar ahí. A ver, mami. Estas cosas. Hola, chutero. Hola, mami. Buenas tardes. A ver, hermanita, buenas. A ver, mamita. Buenas, buenas. Por acá viniendo, mamita. A ver, hermanita. Hola, hermanita. Mira, ¿te acuerdas de las popas, no, que juntábamos? Sí. Porque vamos a comprar, si habiendo acá en nuestro campo. Gracias. ¿Ya? Gracias. Habla. Hay un alguito, trae el otro aquí para mi hermana. Gracias, papito. Mira, hay un poquito, hermana, ¿ya? Ahí tienen agüita, alguito, ahí, ¿ya? Para que tome acá la estudiante, ¿ve? ¿Ya? ¿Ya estos zapatos? Sí, hijito, sí. Está en la calor. La calor, ¿eh?
¿Todo bien con el ganadito? Sí, bien. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hay pasto, diga? Sí. A ver, ay, no, 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 no. Ahí está, bien. Uy, los cobas acá, mira. Ajá. Ay, ñaña. Agarra tú, agarra tú. Mira los tomates, ve. ¿Y acá se ha hecho choclo, mami? Ya, ya escogiendo, mira, ya frían. Ay, bien, escogí, que te cocino un show. Me vienes, vienes mañana, tío, estoy a tener. Qué diplomarina. Qué diplomarina. ¿Sabes qué? Mira, mira, ahorita nos vamos a su mamá del Carlitos y regresando ya cocinas los choclos, pan. Seguro, pero cuidado, no. ¿Qué opinión? ¿Y Airi? Sí, hay más besitos. Pues tenemos que caminar más o menos, casi 40, 50 minutos. A ver. Es camino de aquí de la... Sí entra, no, creo, está bien atrás, sí, sí entra. Por la madera, los bilotes, ¿qué han hecho? Es grande. Ya, come también uno, come. Yo y comí uno. Ay, un cholo, ¿no, hombre? Déjame, me apagó la sella. Estamos acá, en nuestra casita Nuevo Oriente, visitando por Día de las Madres. ¿Lo han dado agua, mami, no? ¿Agüita? Tiene sus dos chanchitos, ahí la... una vaquita. Toma agua pura de acá, Dios mío. ¿Cómo se va la agüita? A ver, a ver. Ay, ¿cómo toma la agüita? ¿Lo secará, mami latina? ¿Ah? Ven, suelta la otra chiquita para que tome la agüita. Ahí está mi hermana Doris. Se llenó la pancita, ve. Miren, aquí amigos, cuando por ejemplo necesitamos sombrita, se amarra la sombrita. Y cuando necesitamos, por ejemplo, ya solcito, el solcito. Pues, todo está diseñadito acá. Ve. Toma, mira. ¿Cuántos litritos de leche, mami, da la vaquita? Así, ¿de? Mami, ¿este ya estará? ¿Cuál, a ver, cuál lo ves, mami, que ya está dentro? ¿Este, di? A ver, mami, ven, velo. Pero yo recuerdo que más o menos ya estitos ya están, di. A ver, a ver. Tú tienes buena mano. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, mamá, mamá. Ay, 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 con mi lechecita. A ver, a ver. A ver. Ya, a ver. Mira, qué suerte, ¿eh? A ver, a ver. A ver, baja, corta la mano. Ahí ve. Mami, esta, en este año hay que sembrarle toda esta parte para comer choclos, ¿sí? Ahí está. Mira, un chiucho, un blanco, mira acá, ve. Carlos. Cuidado los cuantos en la barriga. Ay, ahí mira, el chiucha. Mira. La bolsita y el perro juntas, ¿no va? ¿Eh? ¿Sí, ya? Verdecitos, sí. Mami, un vinito, pues. Ahí está, Carlos, a ver. Agarra. Los choclos aparte. A ver qué tal, así se... Cuando, mire, el virus, por ejemplo, ya está así para chupar, ¿cómo se dice? No tiene que tener nada de verde, ya todo sequito, miren. Y eche prueba así siempre. ¿Sí? ¿Aba? Yo me acuerdo en la escuela que me hacía un cañito, un cañito. Ajá. Dulce, ¿no? Sí, de la zona, por sí.
Mami. Allá hay arrocito, también pasa choclitos con arrocito, güey. ¿Ya? ¿Y a panquita lo damos al ganado? Ok. Chiuchi también ya hay, ¿no? Mira, cabe. Mami. Mira. Oye, todo blanco, ¿sí? ¿La semilla ha sido así? Chiuchis blancos, ¿eh? Miren, amigo, este es el chiuchi. En otros países lo llaman el... Lo llaman el aguacote, ¿qué es ahí, Carlos? Calabaza, ¿sí? Ah, sí. Calabaza, ¿qué? Calabaza, cada uno a su casa. Mira cómo come la ternerita. Sí, mira. Está bien. Ahí ve. Los choclitos. Es dulce, Pabrita, recién quebradito, ¿sí? Sí. Primera vez. Sí, primera vez, ¿sí? Llegó el daño. No, no, a ver, mira. Ay, miren, amigos. Estos son los choclitos originales, ¿no? Ve. Ya dices que les vaya bien. Regresan también. ¿Es para el cuisito también sale, sí o no? Sí, pues. Para todo. Ah, mira, un granazo. Ya, mami, hasta que estés haciendo los choclitos, los chuchecitos, vamos a ir a ver a su mamita de Carlos y regresamos. Ya, hijita. Ya, ya. ¿Cómo está la tita? A ver, tía, ¿cómo está? Buenas, buenas. Sí, ¿se acuerda de mí, diga, tía? Sí, ¿se acuerda de mí, diga? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas, buenas. Por acá visitándole. Por acá haciéndole un presentito, tita. No será grandeza, dijo una pequeñez. Por acá estamos. Sí, en la hilando la roquita. Sí, hilante. Mire, ve. Así, miren, amigos. Hilan acá nuestras hermanas cajamarquinas. Es papuncho, creo, ¿no? O pabaeta. Muy bien, ¿eh? Ahí está, miren. ¿Se acuerda de la mamita Abdomila? Tuvimos más de 5 millones de reproducciones a nivel mundial, a la verdad. Y las bendiciones, las felicitaciones ha llegado. Y nuevamente estamos acá para darles un apoyito, como se dice. No habrá grandeza, pero siempre visitándole, tía. Muchísimas gracias, sobrino. Tita, mire, por acá nuevamente quizás un alguito que le sirva. ¿Sí? Dios me lo bendiga, de repente para sus pastillitas. Y siempre, como se dice, das, nos vamos a curar de usted, ¿no? Si asoma la noche, ¿cómo te sientes, Carlos, de llegar hoy día a tu viejita? Y como que conozcan también nuestra zona, donde hemos nacido, donde hemos crecido. Que así es, así se vive en el campo, ¿no? Sí. Vamos, partimos. ¿Cuánta? Una hora, creo, de camino. 40 minutos. Y a lo lejos, y a lo lejos yo oí. Eleve murmullo del agua del mar, del agua del mar. ¡Espéreme! Mira, amigos, ya acá se ve el hermano distrito de Pacha, que está allá, y nuestro distrito de Chalmarca está acá. Vamos a ir hasta... Ver un cerrito allá, hasta el fondo, más atrás. Huérfano errante, desde mi cuna. Bien rico. ¿Han comido chico? Claro. De hecho, utilizábamos nosotros la coca de muchacho. Ajá. Un falcón.
Halcón. Vamos. Es también este, esa plantita también hace perder el habla. Allá está nuestro distrito de Chalamarca. Mira, allá está Pacha. Más allá, cerca de la nube, está Chadín. Más al otro lado está Choropampa. El cerro de Guashmín. ¿Desde dónde estamos viniendo, Carlos? Desde allá. Doña Tofa, ¿sí? De allá a la fila. Allá está, mira. Se ve la camioneta, mira, Carlos. Allá, a ver. Ajá, sí, sí, sí. Allá está. De la fila. Ahí está. Qué lindo. Qué lindo se respira, Carlos. Mira, si llueve acá, mira, está el techo arriba. Ya. Vayan y yo les espero que así lleguen las 11, normal, me recoge. Ay, qué bien. Amigos, ya descansamos. Ahorita emprendemos nuevamente el viaje. Ya, vamos. El leve murmullo del agua del mar, del agua del mar. Huérfano errante desde mi cuna, es mi fortuna la soledad. Vamos a recargar energías y partimos nuevamente. Y lo han dejado ahí, ¿de? ¿Se ha pelado el pino? ¿Cómo se ha pelado, ¿de? Habla. A ver. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Esto juntaba y cosíamos así en saquetas y dormías, mira. Este es como colchón. Y debe ser mejor todavía. Claro, sabe. Este es el patecuy. Además, mira, para el colchón. Mira, hay bastante. Debemos darle salida, mira, a hacer colchones. Es el día de especial. Claro. Y a lo lejos. Empezó los perros, ¿eh? Ya estamos cerca. Allá está. Oye, allá. Habla. Por el camino de abajo, vamos, ¿eh? Tú conoces tu camino. Si hay perritos, ¿eh? Habla. Por abajo, por la pampa. ¿Por abajo? Ya, por abajo. No lo veo. Estar asustado, camina. Solita vi tu viejita, ¿eh? Solita, pues. La de verdad, la esquina ya. ¿Ah? ¿Ya está? ¿Quién se va a llegar? Carlos, ¿no tienes miedo de rodarte por acá? Con cuidado, ¿eh? Mira. Toda una vida y yo. Imagínate, ¿eh? Los perritos. ¡Tío! ¿Cómo está? Buenas tardes. Tío, ¿por qué se aleja mucho? Imagínese. ¿Qué dice, tía? Buenas tardes. Por acá, mi tía. Ahí, tía. Por acá, tía. ¿Solita viva acá, tía? Sola, pues. Ay, Dios, tía. ¿Y por qué no hubiéramos venido a llevarle a ir a Chota? Pues va, pues. Diga. Mira, acá. Las flores hemos agarrado lo que produce acá en nuestra tierra. Dice, no es mucho, pero siempre vale el gesto de visitarle, siquiera decir estamos presentes, tía. No, unas florcitas. Y acá tenemos un saquito de cositas. No será grandezas, pero siempre, gracias. Como siempre, Carlos también me apoya a veces en todo lugar. Y siempre hemos pensado en usted, de venir a visitarle acá a su casita. Soñado, papito, que vas a venir. Esa vida. Alegra mucho, te digo. De verdad. No llores, mami. Me enseño, te digo. Chota, no me enseño. Y yo por eso que vivo. A mi hijo mucho me extraño, te digo. A mi hijo me extraño, pero no puedo vivir junto a él.
Ay, mami. No, no fue. Pero habrá momento que quizás de repente se trate de conseguir, mamita, un solarcito más cerca a la carretera. Imagínense, hemos caminado una hora. Y... Yo así camino, yo me voy así a estar más en tranca. Ah. Yo así camino, pero no puedo estar así. Me dicen descansa, pero no puedo. Qué bueno, madrecita linda. Mira acá con su ganadito pasteando. Y los perritos los que los acompaña, diga tía. Ay, tita. Y mire, con los... El torito, ¿no? O ternerita. Ternerita, ¿no? Y acá tiene bastante espacio, ¿no, tía? Esa parte de allá, parte de allá. No hay tiempo uno para que lo trabajes, pues sí hay espacio. Sí hay, diga. Sí, sino que a veces para lo trabajar, no, pues ni veo ni nada, pues. Tía. Cuando ladraron los perritos, ¿qué pensó que éramos, quizás? Pues arriba, pero ¿cómo así a veces gente? Si gente hay, ¿no? Pues, ¿será quién? ¿Será por ahí mi vaca que estaba en el pecho? Ah. Y voy a traer mi vaca porque se va a caer. Y me fui a traer mi vaquita, no ven que así también pensé que por la entera. Tía. Mi vaquita se caiga, pues voy a por ahí. No, tía, un alguito. Espero que le sirva para alguito. Ay, gracias. Tita. Porque sé que es el sufrimiento también, sé que es... que es como quedar huérfano y a veces no, siempre sí. Se lucha, se sufre, pero seguir adelante. ¿Ya? Ah, sí. Pero ahí está Dios, madre linda. Ahí está Dios. Usted se crió así solita, ¿no, mamita? Sola, yo nunca lo tuve pena porque no me creí junto a ella. ¿Cómo es, no? No, la tuve en pena ni a luz porque con ella me crió. Así es, ¿no? Mira la vaquita. Así es, tita, pero esperemos que quizás, dijo, no será la primera ni la última. Vamos a venir, Carlos, hermano. Yo, como siempre, a veces, gracias a Dios que llega a la carretera ya mi mamá, venimos, y de acá, como ser física, hay que venir, Carlos. Hay que estar más al lado de las mamitas. Porque tú sabes, Carlos, este es el tesoro más preciado que Dios nos ha dado. No hay que olvidarlo, Carlos. Y hay que estar presente hoy, mañana y siempre. Quiero darle un abrazo, hermano, a mi tía. ¿Tía? Espero venir en cualquier momento a darle todo mi ayuda. ¿Ya? Si quiera decirte la visita, sí, ya estoy por acá. Porque me gusta la naturaleza, me gusta el paisaje. Me alegría mucho te decir que mucho me alegra. Porque ¿no? Mira, nunca pensé ni lo soñé. El hit que eras a venir. Sí, pero, ¿sí o no? Sí, pero nunca lo pensé. Yo le digo que a Carlos hay que ir a ver a nuestras madres. Ajá. Porque a veces apoyamos a la gente y también. A veces es bueno filmarlo, por lo que muchos hijos también a veces están lejos de su mamita y regresen a verlo, porque ellos necesitan ese amor, ese cariño, ¿no? ¿Sí o no, tía? Sí, siempre lo extrañamos a los hijos, pues. ¿No? La que yo a veces que ellos me reclaman que estoy junto. Sino que a veces nuestro campo, diga. A veces, ¿cómo quisiéramos, mira? Por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar alegres de pastear nuestro ganado, de estar junto a nuestra vaquita? De mirar la naturaleza. Miren, qué maravilla. Mis amigas ya vivito la chena. ¿Quién es la? ¿Quién vive ahí? Es Alcatraz, han comprado recién de alto. Más en grande es que no había nadie. Ah, ya. Ay, 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 ay. Y ahí así hablan ya. Después te digo, nadie habita. Tu vecina más cerca, por, digamos acá, ¿cuántos kilómetros estará? Sí, está lejos de aquí para allá, pero es recién que han entrado. Pues. Allá recién, ¿no? Después no has tenido, yo diría Santa Clara, ¿no? Yo diría, mire, tita, que la personita a nivel de Chalamarca que vive solita, más distanciada, diría, ¿no? Sí. Pero esas personitas están, o sea, Dios está, dijo, más cerca de ellos. Dios nos cuida, hay que decir que los ángeles están ahí alrededor, Diosito, y pensar en lo positivo, ¿no? Yo tranquilo, si no ves por enfermedades, no tan sabía. Ya no vives, ¿sabes? Por cada pastilla, mi padre, yo he comprado pastillas. ¿No? Mire, acá es su mamita de Carlitos, que siempre nos apoya, que siempre salimos. Así es. Pero hoy vamos a hacerlo, como se dice, semanalmente, quincenalmente, porque no se ha dicho la última, tía. Porque recién nosotros estamos emprendiendo también, a veces luchando por un mañana mejor. Nadie es profeta en su tierra, salimos por algunas oportunidades. Siempre, donde yo vaya, desde niños hemos sido amigos y seguiremos siendo amigos. No, hoy, mañana y siempre. Alegra, ¿sí o no? Me dice que está chinchando. Ay, feliz de la vida, porque a veces hay malos amigos. No, sí, yo mami, a veces, ¿quién sabe que de repente haya pequeños errores? Pero es como ser humano, ¿no? Sí.
pero siempre está Dios que nos perdona, que nos ayuda, ¿no? Sí, pues así. Qué bueno, ya se anocheció, pero a ver, vamos a la cita. Acá, es su casita de su mamita, el carrito. Ah, mira, tienes un gato arriba, ¿eh? Mish, 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 mish. Vestía el Amparín todavía, ¿no? Mira. Claro, ahí el Amparincito. Uy, qué recuerdos, miren. Ya no es, ya no vale, fíjate, ya pues ni puesto una sacrita para que. ¿Y con qué lo utiliza? ¿Con querosene? Es con petróleo. Con petróleo. Es con petróleo. Petrolito, mira. Carlos, a ver, esta es la tranca, ¿di? A ver. Ahí está. Se asoma la noche.